nombre es Niuris Isabel Higueras Martínez. Ya yo cocinaba desde los 9 años. Nunca he hecho un curso general de cocina porque solo tengo hasta el segundo nivel. Por eso es que digo que no soy chef, que soy cocinera. Pero la pasión la tengo dentro. Niuris was only able to start her restaurant following the liberalization of private enterprise in Cuba. In 1993, the Cuban government began opening up the economy. And in 2011, Cuba implemented another wave of free market reforms. In only 5 years, the number of private restaurants exploded from around 100 to 1,600. Abrimos el 27 de diciembre del 2010. La inversión nuestra en el restaurante fue muy baja y fue capital propio. Todo el mundo en la familia puso lo que tenía. Hubo una temporada en que en la casa de mis tíos no había sillas y mesas porque todos estaban aquí. Antes de los 90, todos los restaurantes eran estatales, pero ya hoy somos más privados que estatales. Hubo antes que los negociantes éramos como feos, ¿no? Y ahora los negociantes pasamos a ser parte importante de la sociedad y ya no se nos ve igual. El momento es especial para hacer emprendimiento. Ningún negocio como el de nosotros se puede abastecer de un mercado que no sea el mercado estatal. Bueno, hay que ver que estén duras, porque no me gusta la hueá blandita. Compramos en un mercado minorista, que es donde compra todo el mundo. Los precios se mantienen. Currently, Cuba has two currencies, the convertible peso, or kyuk, and the local peso. The kyuk is pegged to the dollar at 1-to-1, while the local peso is pegged to the kyuk with 25 pesos equaling 1 kyuk. A mí, esencialmente, me es más práctico andar con CUC, pues ando con menos cantidad. Pero como billete, me gustan más los billetes de moneda nacional que los billetes de CUC. Son mucho más bonitos. Se hablan de tantas cosas, yo no entiendo nada. A ver, la gente... Incluso nos preparamos, ¿no? Van a cambiar la moneda, van a quitar el CUC, van a dejar moneda nacional. Todo el mundo va a cambiar moneda, el CUC para moneda nacional y no pasa nada. Nosotros en Cuba no tenemos la costumbre de andar con tarjeta de crédito. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir con deudas ni a pedir préstamos. Toda la operación que hacemos en el restaurante, de cobro a los clientes, todo es con moneda dura, o sea, con cash. Después de la apertura hemos crecido más de un 50%. Cuando crece el volumen de clientes, crece el nivel de empleados. Hoy tenemos 15 empleados. Despite improved US-Cuba relations, the US-imposed economic embargo continues to prevent trade between the two countries. Cada viaje que hago, siempre traigo 10 libras, 20 libras de especies. Porque hay especies que usamos y no conseguimos aquí. Yo he traído sartenes, cubiertos para la cocina, muchas cosas he traído para el restaurante, pero en mi equipaje propio. Porque ya en el momento en que podamos comprarle a Estados Unidos, que lo tenemos tan cerca y tiene tan buen equipamiento y tan buena mercancía, pues va a ser mucho mejor. Irrespective of the US embargo, micro enterprises cannot import from any country. Oficialmente es un negocio, pero no tenemos personalidad jurídica, no tenemos permiso para importar ni equipamiento ni nada de esto. Nosotros en Cuba nunca tuvimos propiedad privada, o sea, nunca se habló de empresas privadas. Es como los niños que tienen que nacer, comer, gatear, caminar y después correr. Nosotros desde que pensamos los restaurantes, pensamos en que nuestro cliente meta el turismo. Pero va a llegar el momento en que nuestra meta tiene que ser el cliente nacional. Cuando todo el mundo tenga un recurso económico más confortable para llevar adelante a su familia, pues ya van a disfrutar más de estos restaurantes. Mi sueño para el país es que las condiciones económicas cambien, pero que hayan cosas que se queden, como la seguridad que tenemos. Yo camino cualquier calle en mi país sola y no tengo temor. La seguridad con que se vive en Cuba la hay en pocos países. La educación, la medicina, la seguridad con que vivimos. Eso sería bonito que se conservara. Cuba's economic changes are having a major effect on the job market. In some cases, taxi drivers can make more money than doctors. Check out this video from Seeker Daily to learn more about how the economy is forcing Cubans to make surprising career shifts. Today, private employment extends to more than 200 occupations, many of which cater to tourists.
As a result, many Cubans who are employed by the state, for instance, as doctors, engineers, and farmers, also work in their free time as taxi drivers or servers. Thanks for watching Seeker Stories, and be sure to subscribe for new videos every week.